cariño, no vamos a andar mucho rato por aquí encima porque la cueva está abajo, ¿eh? Estamos perdidos, ¿eh? Una papacha, Lulú. Sí, claro, tu energía, ¿eh, usted? En Jalapa comen mucho picante, ¿no? Sí, ya vemos. ¡Guau! Wow. ¡Me quedo con ello! Pásale, güerita, tenemos playeras, todo de aretes preciosos, jabones, tenemos... ¡Hombre! ¿Y qué hacen ustedes en Jalapa? ¡Qué bueno encontrarlos por aquí! Amigos, ¿cómo están? Nosotros acabamos de llegar a Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Esta ciudad lo tiene todo. Tiene historia, tiene gastronomía, tiene jardines, parques... Vamos, que conocen a la ciudad como la ciudad de las flores, porque vas andando por sus calles y todo es vegetación. ¿Están listos para recorrer y descubrir esta hermosa ciudad? ¿Sí? ¡Vamos a ello! ¡Ay, miren qué calles, las casitas de colorines! ¡Es que es precioso! ¡Na, na, na! Estamos entrando al Parque Juárez. Acá tenemos las letras de Jalapa para quien quiera venirse aquí a tomar una foto. ¡Qué lindas! Bueno, este parque es de los más importantes de Jalapa. Está en el mero centro y se llama Parque Juárez porque está dedicado a Benito Juárez. ¿Y qué es lo que me llama la atención? ¡Que entro con una energía! A ver, la vegetación que hay, la cantidad de gente que está en las bancas, tomando un poquito el aire, descansando, viendo a la gente pasar. La verdad se ve un parque súper cuidadito, miren. El color de las flores es lo que hace tan bello a esta ciudad. Todo qué cuidadito que está, cómo se agradece. Y amigos, aquí veo una escultura. Pone al Benemérito de las Américas, el pueblo de Veracruz. Yo creo que es Benito Juárez, pero lo voy a preguntar. Estas jóvenes me van a ayudar. ¿Saben seguro? Se están riendo. ¿Qué es Benito Juárez? Sí, ¿verdad? Es que es el Benemérito de los Américas. Ah, vale. Si nos equivocamos, es culpa mía y de... Mabel, dame el dedito. Aquí... No, seguro ella tiene razón. Aquí tenemos a Benito Juárez. Está en medio de este parque tan lindo. Y justo enfrente, tenemos la bandera preciosa de México. Creo que aquí hay un mirador en el mismo parque. Esta ciudad se construyó como encima de los cerros y de las montañas y estamos rodeados de vegetación. Se siente también, aparte del calor, como mucha humedad porque estamos como en medio de la selva. ¡Miren! Todas las montañas allá y toda la vista de Jalapa. Lo que me ha llamado la atención de este parque es que hay mucho joven y como mucha gente tomando fotos, también hay unos luchadores. Es como un parque muy cultural. Jóvenes, tenía entendido que desde acá se veía el pico de Orizaba. Además se ve es el cofre. Ah, cofre de Perote, ¿no? Sí. Es aquel de allá. Sí. Y el pico de Orizaba, en teoría, ¿hacia dónde estaría? ¿Hacia allá? Como que para allá, pero sí, no estaría seguro. Estamos perdidos, ¿eh? Gracias. Vale, amigos, pues sí, el cofre de Perote es aquel de allá y el pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México, nadie sabe dónde está. Luego veremos a ver si la encontramos. Miren qué acabo de ver acá, jardines polinizadores. Y es que todos estos jardines que están en Jalapa se hicieron para ayudar a la fauna y flora endémica, para que no se perdieran. Entonces todos están como para que las plantas crezcan y también los animales. Qué bonito, ¿eh? Que se apoye a eso y no se pierda nuestra flora y nuestra fauna. ¡Wow! Miren que hay para los más chiquitos. Una serpiente Quetzalcóatl, qué bonita que es, toda de cerámica, es preciosa. Lo grande que es la cola, todos los chiquitos trepando por encima de ella. Y aquí tenemos un súper monumento donde vemos las virtudes, la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza. Esto es un patrimonio histórico y es que en Jalapa hay más de 350 monumentos históricos. ¿Saben lo que es eso? Se va andando y es un monumento histórico. Se le nombró como zona de monumentos históricos y artísticos. Y aquí tenemos uno que son Divina de la Muerte, estas virtudes. Y amigos, sí, mucho tráfico en Jalapa y mucha subida y bajada.
todos son callecitas, 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 que la verdad es súper agradable pasear porque cada una tiene su historia y su leyenda. Esta me ha encantado y me he puesto a andar. Pero miren ahorita lo que tenemos, una escalera. Vamos, que si el día anterior habéis comido mucho, no pasa nada, porque aquí lo que vais todos. Vale, amigos, miren, yo me quedo alucinada porque miren aquí qué edificación más brutal. Creo que es el Palacio de Gobierno, pero no estoy segura. ¿Sabe usted si es el Palacio de Gobierno esto? ¿Sí? Ok, gracias, sí. Cariñón, que te sorprenda, estudio, ¿eh? Se me quedan las cosas. Miren qué brutalidad, todo hecho de cantera rosita, los balcones como están como forjados. Qué señorial y majestuoso, ¿eh? Amigo, que aquí en Xalapa hay dinerico, dinerico, ¿eh? Porque estamos viendo cada construcción. Wow, se ve un patio interior precioso y nos han dicho que esta no es la entrada principal, que hay otra más increíble todavía, así que ahorita iremos. Pues esta me parece brutal. Hemos visto el Parque Juárez y enfrente está el Palacio Municipal, que la edificación es brutal, hecho de cantera gris, todo de florecitas en los balcones. Bueno, la verdad es que se ven unas construcciones muy lindas. Y esta de aquí enfrente, amarilla, amarilla, para no perderla de vista, es también increíble, con todas las ventanas de color verde. Vengan, porque en el mismo Palacio de Gobierno hay unos murales en la parte de afuera que explican la historia de Xalapa. Miren qué bonito que es. Y es un mural, una revolución continua, con motivo del Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana. ¡Wow! Y aquí tenemos la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción. Es una edificación imponente, es muy muy grande, con este color amarillo tan bonito. Veo que tiene una torre que está acabada, que tiene un reloj, creo que es traído de Inglaterra. Y la otra torre está por acabar. No sé el motivo por qué no se acabó. Tiene como toques barrocos y es del siglo XVII. Como os decía, una de las edificaciones más antiguas de Xalapa. Se ve preciosa. ¿Os parece que entremos para ver cómo es por dentro? ¿Sí? ¡Vamos a ello! ¡Sí podemos y nos dejan pasar! Ahorita que estamos esperando a que se ponga en rojo, miren, miren todas las edificaciones. De verdad, yo no sabía que Xalapa era tan bonita. ¡Qué brutal! Es impresionante. Todas las columnas marroncitas con los arcos, que creo que se llaman media punta, que hacen como así, de cantera. Hay muchísima cantera en Xalapa. No sé si se ve en cámara, pero el suelo está inclinado, hace subida. Lo que decíamos, Xalapa está, todos son como calles que suben y bajan. La parte de arriba están como unas ventanas llenas de vitrales y tiene como muchos detalles recubiertos en oro. Y en la parte de al lado están todos los santos, todas las esculturas. ¡Qué impresionante catedral! Os lo prometo que impone muchísimo al llegar, con un altar precioso donde está Jesucristo en la cruz. Y miren la cúpula, toda, toda, toda recubierta en oro y con ventanas y todo de vitrales. De esta catedral me ha encantado. Y ahorita, amigos, continuamos con el recorrido. ¿Dónde iremos ahorita? No sé, ahora veremos. Amigos, dicen que uno de los imperdibles para hacer en Xalapa es perderse por sus callejones, que están llenos, llenos, llenos de leyendas muy peculiares. Y aquí enfrente tenemos el Callejón del Diamante. Primero vamos a entrar, que es una calle muy estrecha con muchos puestitos. Vengan, este es el callejón ideal por si ustedes quieren comprar una artesanía o un recuerdo y llevarlo a algún familiar. Que vengan acá porque las artesanías están muy bien, todo está muy bien de precio y es un lugar muy emblemático. Son plumas hechas con madera, ¿no? Madera de café. Ah, es que como hay mucha, es zona cafetera acá.
y hay muchas fincas de café, trabajan muchísimo con lo que es el árbol, las maderas del café, o sea, las raíces. Y miren acá, la jarocha y el jarocho. ¿Quién las hace estas plumas? ¿Son artesanos, me refiero, de Xalapa? Ajá. Ok. ¿Y qué precio tienen las plumas? 20 pesos. 20 pesos. Cariño, ¿cuál te gusta esta? De la jarochita y el jarochito. Ah, sí. Va. Esta. Esta. Nos llevamos esta y pone Xalapa, Veracruz, México. Muchas gracias, linda. Chao. Necesito que nos paremos un momento porque os quiero explicar la leyenda de este callejón, Callejón del Diamante. Es que ya sabes que cuando me pongo seria, tengo que pararme para explicarlo bien. Sí, porque es fuerte, ¿eh?, la leyenda. Este callejón, la leyenda es que era una pareja de novios. Ella era criolla y él era español. Y en la época del noviazgo le regaló un diamante a su novia, que luego fue su mujer. La mujer se entendía con el amigo de su marido, del español. Y cada vez que el español se iba por trabajo, ella se iba a casa del amante. Y hubo un día que se sacó el anillo y lo dejó en la cómoda y se lo olvidó. Vino el marido de España o no sé de dónde vendría y fue a casa del amigo y cuando llegó a su casa vio el diamante en la cómoda. Se cayó, no dijo nada, agarró el diamante y se fue a ver a su mujer. La mujer estaba dormida, se fijó en la mano y no tenía el diamante puesto. Y en un ataque de celos, de rabia y de ira, le clavó un puñal y le dejó el diamante encima de su cuerpo y se fue. Esta es la leyenda del Callejón del Diamante. ¿Eso ocurrió aquí? No. Bueno, ahora tengo la duda. Tal vez era una de las casas que había por acá, seguramente. ¿Lo preguntamos? Claro. A ver. Hola, señor. Provechito, perdona. Tengo una duda. Estaba explicando la leyenda del Callejón del Diamante. Sí, yo quiero pensar que pudiera ser... ¿En esta casa? ¿En una de estas casas? De hecho, esa casa parece ser que... No sé si el historial de qué fecha es, pero data de 83 años. 83 años para acá. Pero vamos, ¿qué pasó en este callejón? Y por eso se le puso aquí el Callejón del Diamante. Ok. ¿Y usted hace mucho tiempo que está con su puestito en este callejón? Veintitantos. ¿Es usted de Xalapa? No. ¿De dónde es? ¿Mexiquense? ¿Cómo se llama usted? Antonio. Un placer, Moni. Muchas gracias. Pues sí, amigos, tenía razón, cariño, que es una de estas casas donde ocurrió esta desgracia. Vamos a continuar paseando. Estoy buscando un callejón que se llama Callejón Jesús te Ampare. Ah, sí. ¿Dónde está? Hay una iglesia que se llama de San José. Okay. Ah, sí. Y ahí baja, ahí está el callejón. Va. ¿Y está muy lejos de aquí andando? No, 4 cuadritas. Ah, ok. Aquí las cuadras son grandes, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo? Pero buen ejercicio. Ya, sí. ¿Cómo te llamas? Lulú. Lulú. ¿Usted vende piedras? Ajá. ¿Y alguna piedra que me recomienda es para mí? ¿Para el amor? El amor, estoy casada. Lo tengo todo. Ah, ok. Para la calma, serenidad y equilibrio. Esa. Calma, serenidad y equilibrio. La aventurina. Esta. ¿Es esta? ¿Puede ser así? ¿O puede ser así? Uh-huh. Es la misma, nada más que esta está natural. Esta. Calma, serenidad. Serenidad, equilibrio. Ok. Calma la necesito toda, porque soy demasiado movida. Y serenidad también. También. ¿Y qué precio tienen? En 40 y en 50. Va, pues me llevo esta, de Lulú, que la voy a tener toda la calma del mundo. Un cuarcito rosa. Sí. Ahí en medio de los dos para que fluya el amor más. Más. ¿Más aún? ¿Sí? Sí. Un apapacho, Lulú. Sí, claro. Es todo energía, ¿eh? ¿Usted? Claro. Muchas gracias. Muchísimas Lola. Gracias. Hasta luego. Cariño, para que fluya todavía más energía y amor entre nosotros. Wow. ¿No será una indirecta de algún chiquitín? ¿Eh? No, seguro que no. ¿No? No lo sé. Vamos en busca del callejón Jesús te Ampare. Muchas de las edificaciones que hay en el centro histórico, los techos son de teja rojita y caracteriza mucho a la ciudad de Xalapa. Aquí tenemos dos edificaciones que están hechas así. Llegamos, amigos. El callejón todavía no lo hemos encontrado, pero debe estar cerquita
porque aquí está la iglesia San José. Vamos a entrar un momento para ver cómo es, ¿no? Esta sí no la tenía anotada yo, mi acordeón, no estaba anotada. Miren qué chiquita que es, pero está toda pintada de amarillo y recubierta en chapa de oro, con las ventanitas en la parte de arriba, con estos bancos de madera. Tienen como un decorado de florecitas. ¡Qué bonita! ¡Me ha encantado! Iglesia San José. Y enfrente de la Iglesia San José, ahí ya tenemos el Callejón Jesús Te Ampare. Miren, amigos, qué callejón más lindo. Se ven todas las casitas bajitas con los techos de teja. O sea, es un callejón precioso. Y se ve lo empinado que es. ¡Qué madre mía la que estamos sudando! Si se fijan, la calle está empedrada, pero toda como de césped. Miren, amigos, os explico la leyenda y me pongo acá porque no sé la casa que fue, pero fue así. Y es que había una pareja de jovencitos. Ella era española y él era de acá de Jalapa. Y era un día como nublado, con lluvia, y estaba platicando aquí. La novia española estaba adentro y Cosme, que era el novio, estaba afuera y estaban hablando. Y de golpe pasó un hombre ebrio, que ese hombre estaba muy triste porque justo había acabado de perder a su esposa. Y entonces, no sé por qué, con rabia e ira, mató a Cosme por la espalda, le clavó una navaja, y su novia le dijo: Cosme, que Jesús te ampare. Y de ahí, pues se le puso el nombre a este callejón. Y el cámara me mira así. ¡Qué trágica historia! Es trágica, por eso antes no sabía cómo decir que las leyendas son un poco durillas. Sí, la verdad. Porque todo acaba en muerte. Que es un imperdible en Jalapa ir paseando por los callejones y... La ventana que se abriese cerrada. Se ha abierto la ventana. El fantasma de Cosme. Sí. Cosme pasa por aquí, levita. Muy lindo saber todas las leyendas de los callejones y disfrutar de estos lugares tan bonitos y que tienen tanta historia. Esto hay que contarlo. Es que íbamos andando y el señor, ¿cómo se llama usted? Hilarión Martínez. ¿Hilarión? Martínez, mucho Un gusto. Un placer. Nos dijo, esta es la casa. O sea, ocurrió aquí. Aquí. Que Cosme y su novia estaban platicando y la apuñalaron por la espalda. Sí. Dios mío. ¿Y se sabe el motivo por qué Cosme, o sea, el hombre hizo eso? Iba en estado inconveniente. Ya. Había bebido. Alcohólico, sí. Uh-huh. Ya. ¿Y alguna leyenda positiva en Jalapa de algún callejón que sea positiva la que leyenda? Que termine bien la historia. Pues es que hay varios callejones aquí en Jalapa, está el del Infiernillo. El del perro. El del perro, está también en el Callejón de Rojas. Está lleno de callejones, sí, sí, y con leyenda. ¡Un placer! Que le vaya ¡Bonito bien. Día! Excelente. ¡Chao! ¡Oh! Hemos tocado la casa. Pero, bueno, como tengo mis piedras de la buena energía... Amigos, es que estábamos en la parroquia San José y también en el callejón. Y salieron de las casitas y nos dijeron, tienen que ir a comer al mercado San José, que está justo detrás de la parroquia. Y aquí estamos, nos lo han dicho una vez y ya nos han convencido. Dicen que se come muy rico las fonditas, así que vamos a entrar. La verdad es que tanto andar por Jalapa se nos ha hecho tarde, pero no, las fonditas están abiertas. Ya saben que Moni es de los mercados, me encanta entrar a los mercados para ver la esencia, las costumbres, los sabores de la ciudad. Y aquí estamos. Estamos buscando una que se llama Campesina. A ver, vamos a ver. Es aquí, amigos. Es que nos dijeron que la Campesina se comía muy rico y la verdad es que está lleno. Y miren todos los platillos aquí, los guisados. Nos dijeron que acá en la Campesina se comía muy rico, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pues aquí nos quedamos. ¿Nos podemos entrar ya? Sí. Genial, claro, gracias. ¿Van a querer sopita primero? Pues mira, ¿cómo se llama? ¿Es comida corrida? No, usted. Ah, yo me llamo Ruth. ¿Ruth? Sí, ya somos medio mexicanos, nosotros llevamos 5 años, nos encanta la comida corrida. Pero como es la primera vez que venimos a Jalapa, no sé si hay algún platillo típico de acá. Pues
Pues acá no hay pancita, pero se nos terminó la pancita. Ah, vale. Pues si no es pancita, otra cosa que diga usted. Esto está muy rico. El chilatole de espinazo. Ah, eso no lo he probado nunca. Chilatole de espinazo. Va, pues haremos un platillo de eso y otra cosa que podemos comer. La verdad, tienen el lugarcito todo lleno. Y al pasar, se sentía el olor de los guisos bien ricos y estaba todo lleno de guisos. Así que, anda, que no estamos felices aquí en el Mercado San José. Oye, tu plato es más grande que el mío, mi amor. Sí, miren. Sí. Me han visto con hambre. Sí, gracias. Con las tortillas hechas a mano, las están haciendo y calentando en el comal ahorita. Vamos a probar la sopita de entrada con pasta y zanahoria. Un poquito de patata. Ya estoy salivando, no puede ser. A ver. Siento que la comida corrida es tan completa. El sabor, hemos visto a las cocineras que estaban allá, es el sabor de casa, de nuestras mamás, nuestras abuelitas, cómo cocinan. Y es como porciones muy completas, que haces tu sopita y tu platito y comes súper bien. Por ti, mi amor, por este día en Jalapa. ¡Cling! Por ustedes, provechito, ¡cling! ¡Oh! Soy muy pesada, ¿eh? Me has dicho 3 veces el nombre, pero no se me ha quedado. El chilatolito de espinazo. ¡Chile atole! De espinazo. Pero, ¿verdad que el atole es como una bebida? Ah, de masa. Ah, vale. Chile atole de espinazo. Por el chilito. Ok. Chile atole de espinazo. Ahorita sí que sí, no se me olvida. Aquí está el espinazo con toda la carne, con la mazorca, la calabaza. ¡Buah! Es un plato contundente, contundente, ¿eh? Miren el espinazo. Creo que está muy picoso. Voy a probar el espinazo. Con la salsita que me da miedo. Oh, el espinazo está súper tierno. Muy gustoso. Para ti, mi amor. Sí. Sí, pero ten cuidado, que creo que pica un poquito para ti. Ahora te lo diré. Oh, qué bueno. Qué guiso más rico. Barbacoa, pero de pollo con la salsita, ajá. ¿Verdad? Es barbacoa de pollo, entonces. ¡Qué rica! Ah. ¿Me das el honor de probarlo? ¡Claro! La verdad es que intento descubrir como los sabores. Sí siento diferentes sabores acá en los platillos. Como, no sé si serán las especias o diferentes chiles. Está brutal. Estamos súper bien. Está muy rico, Mucho. ¿Te picó? Ustedes ponen... Yo soy de comer picante, pero está picantito, En Jalapa comen mucho picante, ¿no? Sí, ya vemos. Gracias, linda. Bueno, amigos, ahora sí que estamos comiendo. Vamos a quedarnos un ratito descansando y saboreando los platillos, pero ahorita que ya estamos comiendo, sí os recomiendo que vengan a La Campesina. Sí, toleren el picante, que seguro sí. ¿Cómo se llama? Dulce. Dulce, qué bonito nombre. Ah, gracias. Dulce, usted es la cocinera, ¿no? Sí. Hemos comido súper rico. El picante le gusta a usted, eso sí, Muchas gracias, sí, Dulce. Un placer, linda. Chao, hasta que vaya luego. Muy bien, chao. Adiós. ¿Saben lo que nos ha costado la comida corrida? 50 pesitos por persona. Hacía mucho que no comía por 50 pesitos porque la comida corrida en Ciudad de México ya está en 90, 100 pesitos. Hemos comido muy rico, recomiendo que vengan acá al Mercado San José. Y ahorita nosotros vamos hacia un lugar que es precioso. Vamos a agarrar un taxi. Ok, amigos, pues vamos ahorita a la Cueva de la Orquídea, que es un lugar precioso, que tiene mucha historia. ¿Y a cuánto está más o menos? ¿A 2 kilómetros? Más o menos como 1.5 kilómetros. Como 10 minutitos más o menos llegamos. 40 pesitos estamos allá, o sea que súper bien. Se dice que hace 30.000 años, madre mía, hubo una explosión de un volcán, la lava fluyó
y perforó el suelo, esta parte de acá, creando una cueva. Al cabo de los años vieron que a alguien se había enterrado porque encontraron como restos de joyas, utensilios de barro. Entonces se creyó que era alguien como muy influyente y creen que fue un gobernador. Al cabo de los años esto lo utilizaron como vertedero, como que no le dieron ninguna importancia a pues, este lugar. Y ahorita, amigos, es la Cueva de la Orquídea, un lugar súper bonito porque esto es historia, 30.000 años. Cómo se agradece que pues vamos dándole importancia a todos estos lugares históricos. Y hoy en día es una atracción turística de la cual, pues qué bueno que se conserve y podamos disfrutarlo. Oh, ¿y esto? Es como la boca, ¿no?, de la cueva. A ver. Sí, sí, qué profundidad. Y dicen que este tipo de cueva es única porque no hay cuevas. ¡Uf! ¡Que mi niño! ¡Que se te come la planta! Digo que no hay cuevas de este tipo en una ciudad, en medio de una ciudad. Las podemos encontrar como a las afueras, pero en medio de una ciudad no. Piedra volcánica, evidentemente, porque miren, todo esto es piedra volcánica del magma que, pues, que se fue solidificando. Se le llama la Cueva de la Orquídea porque dicen que esto tiene como forma de orquídea. Y aquí toda la cueva. Cariño, no vamos a andar mucho rato por aquí encima porque la cueva está abajo, ¿eh? Pero como os decía antes, todo en Xalapa son plazas, con florecitas, jardines, parque. ¿Han visto este parque? Qué colorido que está y qué bien cuidadito. Es precioso. Me ha gustado mucho este lugar. Un parque muy lindo, muy tranquilo. La cueva me ha sorprendido. Y ahorita vamos a otro lugar. Veremos dónde. Y a 10 minutos del centro está este parque. Es el parque Los Tecajetes, que dicen que es el parque más lindo de Xalapa. Así que vamos a ver cómo es. Amigos, ¿y por qué es tan lindo este parque? No lo sé, ahorita lo descubriremos. Lo que sí sé es que se creó para proteger a la flora endémica y la fauna también. Parece que estamos entrando en medio de una selva. ¿Cuánta vegetación hay en Xalapa, por favor? Y sí, se siente el olor de como verde, como montaña. Se respira bien. Naturaleza. Sí. Es como un pulmón verde en medio de la ciudad. Lo vi en fotos y me encantó. Y digo, yo tengo que venir aquí. Miren, como un riachuelo de agua. Mi pregunta es, ¿dónde va ese agua? Porque hace así, a lo mejor hay como un pequeño túnel o yo qué sé, se va para bajito. Y fíjense en las bancas. Todo tiene armonía, tienen así como forma de curva y toda hecha de piedra y de piedras. Piedras, miren. O sea, es precioso. ¡Oh! ¡Qué pedazo de peces! ¡Son enormes! Y tortugas y todo, ¡ven, ven! ¿Será que de Xalapa? Esto me lo dijo ayer cámara, digo que no, pero tenía razón. ¿Por qué al jalapeño? Yo te pregunté si los jalapeños venían de Xalapa, me dijiste, no hombre, no tiene nada que ver. Claro, pero y se ve que sí. Que los jalapeños, aquí es donde se plantaron, se cultivaron, sí, ¿no? Los primeros jalapeños. Mi amor tenía razón, yo riéndome de él. ¿A qué parece que nos hemos ido a otro lugar? Es que estamos alrededor de palmeras, de vegetación, de árboles súper grandes. No se escucha ni un carro. ¿Todos son pájaros? ¡Qué bonito y cuánta paz hay acá! ¡Qué bueno haber venido hasta aquí para ver este parque! Es una reserva natural, ¿eh, amigos? Eso no lo dije. Esto parece como un parque infantil. Que lo de parque infantil no tiene edad para nadie, ¿eh? ¿Se pueden subir? ¡Miren qué bonito! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no estoy para estos trotes ya! Uy, y aquí no, ya no puedo. Que con el peso puedo salir disparada, ¿eh? Una, dos, ay, tres, sí, ay, me da miedo. Muy bien. Están jugando a básquetbol y a fútbol.
Qué maravilla tener una cancha aquí en medio. Aquí en medio de este parque. Aquí están jugando en medio de la selva, literal. Si se fijan, todo está como lleno de musgo, como todo verde. Es una zona con mucha humedad. Hoy no hace ni frío ni calor. Está bien, ahorita, que ya han pasado no sé cuánta hora. Yo creo que tendrías que demostrar tus dotes baloncestísticas. ¿Qué te parece? Soy muy mala, ¿sí? Yo. ¿Vienen a jugar ustedes mucho al basquetbol acá? ¿Por qué escogen este parque? Hay mucha gente luego. ¿Sí? Sí. ¿Y tú me dejarías lanzar una, sí, a ver si le doy o qué? ¿O te vas a reír de mí? No, lánzate. ¿No? ¿Y qué? ¿Desde acá? ¿De aquí? Sí. A ver. Una. Wow. Me quedo con ellos. Sí, sí. Me quedo con ellos a jugar un rato. Sí, sí. Muchas gracias. Chao. Gracias, chicos. Chao. ¿Eso sabes qué ha sido? La suerte del principiante. No, no, no. Ha sido el chile atole de espinazo. Ah, también. ¡Qué mala energía! ¿Y esto? Un kiosco. Se pueden traer su picnic, su sándwich y venir aquí a merendar o a desayunar. Me encanta este parque. ¡Madre mía! ¡Es muy grande! ¡Miren! Hay como pequeños lagos acá. ¿No te preguntas de dónde sale toda esta agua? Debe haber un río cerquita. Lo prometo que me metí aquí, porque aquí apetece mucho entrar. Miren, toda la caída del agua, que son como escaleritas, y ahí abajo hay una garza. Me has echado en el abandono, y aunque ya hayas muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis noches te colmo. Cariño, si me dices que yo me actúo encima. Deberías aprenderte otra canción, cariño. Es verdad. Os lo prometo que lo haré. ¿Por qué no haces un trozo del Tenorio? No es verdad, ángel de amor. Que en esta apartada orilla. Que en esta apartada orilla. Se cuecen morcillas. Se cuecen morcillas ricas. Y huele el olor hasta acá. Y hasta aquí llega su olor. Y hasta aquí llega su olor. ¿A que sí? Sí, ahora ya puedes saludar. Ya ven que se ríen de mí, ¿no? Muchos se ríen de mí, ya lo ves. Yo estoy aquí feliz en el parque Los Tecajetes. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video en Xalapa. Ya os digo yo que yo aquí regreso a maravillarme con los callejones y con su gastronomía. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Os envío un besito muy, muy fuerte y nos vemos en la siguiente aventura. Yo me quedo aquí ensayando el Tenorio, ¿has dicho? Sí. El Tenorio, a ver. No es verdad, ángel de amor, que aquí huele delicioso. En esta apartada orilla. En la orilla del mar, que huele muy bien a morcilla. Y olé, y olé, y olé.